susto que se llevó una mujer tras ser embestida su automóvil. Esto por un tractocamión sobre el paseo de la Reforma. Una mujer acabó con su auto destrozado luego de que un trailero la embistiera sobre el paseo de la Reforma. La noche de lunes, Brenda Carolina, de 57 años, se desplazaba rumbo al oriente con aparente normalidad tras el volante de un vehículo Mazda sobre la calle Presidente Cárdenas. Tras tomar el paseo de la Reforma a la altura de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, el operador de un tractocamión que circulaba con misma trayectoria no lo observó y al cambiar de carril impactó el auto y lo giró destrozándolo del costado izquierdo con los birlos para luego arrastrarlo poco más de 10 metros. Testigos pidieron auxilio 911 y al lugar acudieron bomberos y paramédicos. Sin embargo, aunque acabó atrapada en su auto, la mujer pudo bajar por su propio pie para ser atendida en una ambulancia. Según testigos presenciales en el lugar del accidente, indican que ambos vehículos transitaban por Presidente Cárdenas, conocido después de Urdiñola como Paseo de la Reforma. Transitaban de oriente a poniente, a lo cual menciona el testigo que el vehículo tráiler se cambia de carril intempestivamente, lo que provoca el accidente. Por las dimensiones, pues es difícil percatarse de los demás vehículos, en este caso, pues como este, que son un poco más pequeños, entonces pues sí tener extremar precauciones con esa situación. Al final, la afectada en la colisión solo presentaba una leve crisis nerviosa que no ameritó de traslado a un hospital. Con imágenes de Mario González, para Telediario, Cristian Montelongo.